Eguerdi hon danori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere berriro alkarrekin gaude eta beste itzaldi barri batekin. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en una nueva conferencia y después de todos los festejos futboleros y demás que igual algunos habéis estado metidos, yo he estado metido, por eso os digo, pues hoy toca otra vez meternos en jornadas de debate, de reflexión y demás. Entonces hoy vamos a tocar un tema siempre interesante, que es el asunto de la democracia. Precisamente ha coincidido también que mañana es jornada de reflexión y pasado tenemos aquí elecciones al Parlamento Vasco. Pero bueno, vamos a hablar de democracia, sobre todo orientada a América Latina. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades de convivencia que se pueden vislumbrar allí? Y para eso tenemos hoy aquí con nosotros, pues como siempre tratamos de hacer, a una ponente experta, que domina bastante bien la materia, a Irune Agirrezabal. No os voy a contar toda la amplísima trayectoria que tiene, simplemente porque bueno, tenéis además un breve resumen de la propia convocatoria. Simplemente voy a decir dos o tres datos. Pues es, aparte de la directora actual de la Organización de Estados Iberoamericanos, que lleva el programa de Derechos Humanos y Igualdad y Democracia, licenciada en Derecho, máster en Relaciones Internacionales, doctora también. Bueno, ha estudiado además en multitud de universidades, en la Universidad de Deusto, de Edimburgo, de Harvard. Siempre ha estado metida en temas de desarrollo sostenible, de derechos humanos, de democracia, de igualdad de oportunidades, de migraciones, en fin, en todas esas cuestiones que son bastante relevantes. Ha sido funcionaria en las Naciones Unidas. También para el Gobierno Central, asesora de vicepresidencia de la vicepresidenta de Gobierno, fue directora general también de Migraciones, también ocupó cargos en el Gobierno Vasco, como directora de Relaciones con la Unión Europea, y bueno, pues tiene una también delegada del Gobierno Vasco en Madrid, premiada también el premio del doctorado que tiene el premio de humanidades en su tesis doctoral por la Asociación de Doctores del Estado y bueno, pues también incluso creó su propia consultora, profesora también en cantidad de universidades y bueno, y también que tiene el libro de democracia paritaria en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, con todo este bagaje, que simplemente he hecho un pequeño resumen, porque todavía es mucho más amplio, pues creemos que es la persona más adecuada para que hoy nos ponga foco sobre este tema tan interesante de la democracia en América Latina. Y bueno, os comento también, para que sepáis un poco cómo vamos a hacer la mecánica, pues dará la charla, posiblemente unos 50 a 60 minutos, lo máximo. Después os comunicaré cuál va a ser la próxima convocatoria que tenemos prevista, la próxima conferencia, porque algunos, como no se quedan a comer, pues así os lo comento a todos. Y luego pues haremos la comida y después pues el seguramente interesante debate. Bueno, pues muchas gracias a todos y sobre todo pues darle las gracias a Irune, que le tenemos hoy aquí con nosotros. Venga, eskerrik asko, Irune. Eskerrik asko, Mikel, egunon. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la amable presentación, soy muy mayor, me parece, muchas cosas. Bueno, para los que no sabéis, la Organización de Estados Iberoamericanos es una organización intergubernamental, compuesta por 23 estados, la asamblea que toma las decisiones sobre lo que tiene que hacer, es una asamblea de los estados parte, son todos los países latinoamericanos, España, Portugal, Andorra, y bueno, y trabaja sobre todo, el mandato es educación, ciencia, cultura, y desde hace dos años incorporó también en el programa de presupuestos bianual este programa que pues, con mi equipo estamos creando desde hace dos años, que es el programa iberoamericano de derechos humanos, democracia e igualdad. Y bueno, pues efectivamente yo creo que
como has dicho, Miquel, he trabajado siempre en temas de desarrollo sostenible y lo primero que quizás haya que decir es que no podemos entender el desarrollo sostenible, al menos yo, sin democracia. Pero no sé si esto es así o está en cuestión. Es lo que podemos empezar a discutir. La situación de este año, y también un poco por centrar el tema, es que decías, Miquel, que coincide, porque me había invitado hace ya unos meses, con la antelación suficiente de una asociación como esta, con fundamento, que con tanta antelación tiene a sus ponentes ya muy planificados, y luego adelantaron las elecciones en el gobierno vasco, ¿no? Entonces no se sabía. Pero tampoco es tal coincidencia, ¿sabes? Porque este año se le llama, por parte de muchos politólogos, se habla de un superciclo electoral, porque hay 70 países con elecciones en el año 2024. Así que, bueno, pues tampoco es raro que haya elecciones también de pronto, ¿no?, en Euskadi. Bueno, yo había titulado esto un poco los riesgos de las democracias en América Latina, pero os he puesto ahí entre paréntesis, no sé si son riesgos de la democracia en América Latina o es que las democracias realmente están en riesgo como tales, como sistema político a través del cual nos vamos a gobernar y en el que vamos a convivir. Lo que nos dicen muchos autores, como vuelen las democracias, es que la quiebra de las democracias contemporáneas no va a suceder por golpes de Estado. No vamos a volver a ver dictaduras en el sentido de un golpe de Estado militar como ha habido en América Latina, ¿no?, en los años 70, etc. Esto no es lo que va a suceder, es lo que nos dicen. Pero sí que estamos viendo, o se piensa por parte de muchísimos expertos, que hay un desgaste paulatino de lo más fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos más fundamentales? Los principios fundamentales, los ejes vertebradores, que son la igualdad y la libertad. Yo voy a hablar de otro, que es la paridad, porque soy doctora en temas de género, y realmente la tercera vertiente de la democracia, y en concreto de la democracia latinoamericana, también es la paridad, que me parece que entra a discutir este desgaste de la democracia del que se habla. No discute el desgaste, pero sí, en cierto modo, cómo lo perciben los sectores que hasta ahora no han vivido en democracia como la otra mitad, por ejemplo, los hombres, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que también saldrá. La realidad es que, bueno, en uno de los índices que existe, que hay muchísimos sobre cómo va la democracia, el Economist, en el año 2023 nos dice que sí hay un retroceso de las democracias en el mundo, porque solo el 8% de la población mundial estaría viviendo realmente en regímenes realmente democráticos. Así que, bueno, desde esa perspectiva, con esos indicadores, es preocupante, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo se está produciendo un retroceso, y sobre todo un concepto que voy a hablar mucho de él, que es el malestar democrático en América Latina. Bueno, se habla mucho de este concepto de la paradoja de la democracia. Esto sale en muchos informes. ¿Qué significa esto? Pues la hipótesis emergente, como todas las hipótesis se van discutiendo, es que sí hay un apoyo a la democracia, pero la gente dice, bueno, yo lo que necesito es un gobierno que me resuelva los problemas. Entonces, bueno, hay un autor, Daniel Zobato, politólogo, que habla mucho de la eficracia. Y esto no solo vale para América Latina, vale para todos los países, ¿no? Los occidentales, los países donde hay democracia, hay una búsqueda de gobiernos eficaces. Entonces, bueno, este término de eficracia yo creo que tiene bastante, bastante sentido que lo podamos conversar. Cuando se hace una encuesta el año pasado a nivel mundial, por parte de uno de estos organismos think tanks, la pregunta que hacen es, en 2015, ¿cree que el mundo está mejorando o empeorando? ¿Cómo está el sistema democrático? Bueno, llama la atención, esto es antes de la pandemia del COVID, en 2015. Es verdad que estamos en plena todavía recesión económica después de la crisis de 2008 y la supercrisis económica que vino después. Pero la respuesta, francamente, es poco halagüeña. Solo el 10% en Suecia piensa que está mejorando. Es decir, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto, que es donde me vais a ir, que quiero ir, hay percepciones muy negativas. Percepciones muy negativas de lo que estoy viviendo o de lo que estoy percibiendo que voy a vivir, la incertidumbre que viene, ¿no? Yo creo que esto es bastante,
bastante común, no solo en América Latina. Entonces, bueno, por centrarnos, hemos empezado a menos cuarto, pero si quieres que acabe antes, Miquel, me vas diciendo así. Lo que quiero hablar hoy es un poquito del qué está pasando, el cómo está pasando, los cuatro males de ese malestar democrático y el por qué, las causas y razones, ¿no? Y siempre es interesante hacerse las tres preguntas, qué, cómo y por qué. Y luego, bueno, pues unas ideas de cómo estamos desde el programa que estamos ejecutando en la OI, en mi programa, en mi dirección, qué pensamos que es lo que hay que hacer. Y la verdad que eso iré muy rápida para que se abra la discusión con eso, pero que es algo que me parece que es elemental. Hace dos días en una charla en la Fundación Ortega Marañón sobre el estado de la democracia con Vallespín, Esther del Campo y bueno, autores muy relevantes, estaba el propio ministro Subirats, el moderador al final de una sesión de 1 hora y media bastante pesimista, porque ese es el sentir no solo de la gente sino de los politólogos, que son muy pesimistas. Yo no soy politóloga, pero bueno, estoy aquí hablando de este tema, espero no ser pesimista, pero la pregunta que hizo el moderador al final de la conferencia, bueno, entonces, ¿cómo pensáis que va a estar la democracia dentro de 10 años? No hablaba de América Latina, sino en general, ¿no? Hay elecciones en Estados Unidos, la situación, ¿no? Recientes elecciones en Eslovaquia, situación de Hungría, en fin, muchos países, ¿no? Y la respuesta, pues muchos eran, no tengo ni idea, aunque me dedico a esto, no tengo ni idea, y Vallespín me parece que dio la respuesta, que es un poco donde estamos nosotros también, que es, lo único que sé es que cómo estemos dentro de 10 años depende de lo que hagamos hoy. Y esa conciencia de esos riesgos es lo que me parece que es importante, ¿no? Más que teñir todo nuestro pensamiento de negatividad y pesimismo, más bien estar alertas y poder asumir que ya hablar de democracia, muchos de aquí ya trabajáis en la empresa privada y bueno, profesiones liberales, yo me he dedicado siempre a temas públicos, a prevención del terrorismo, derechos humanos, derechos de las mujeres. Estos temas de desarrollo social, de como queráis, no son temas menores, son fundamentales. El estado de la democracia es casi un prerequisito, diría yo, para cómo pueden funcionar todos los demás. Si no hay seguridad jurídica y no hay estado de derecho, pocas inversiones podremos hacer en un país. O sea, no es ya uno de esos temas soft, ¿no? De la soft policy. Yo creo que es un tema fundamental que está a la par que los temas que se están hablando hoy en día, como son los temas de defensa en la región, ¿no? En Europa, por ejemplo. Bueno, me voy a lo nuestro. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Sin duda, el concepto este de la paradoja de la democracia está ahí, ¿no? O sea, la paradoja de la democracia es este concepto de que sí, la gente quiere democracia, pero no sabe realmente, ante las ofertas que hay, qué oferta escoger, porque lo que quiere es que sea eficaz y por otro lado está optando por, en esa búsqueda de la eficacia, por respuestas muy inmediatas y muy rápidas que muchas veces vienen acompañadas de, bueno, salvadores de patria que ofrecen una solución que igual va a acabar vulnerando las libertades fundamentales. Entonces vamos al principio, ¿no? De la primera diapositiva que saqué, que es democracia sí, pero también autoritarismo. Entonces estamos en esta encrucijada. Hay muchos informes, pero solo para que sepáis, por si os interesa seguir leyendo, el informe de desarrollo humano, el Latino Barómetro, que es anual, que ofrece datos que también voy a ofrecer, The Economist tiene, por supuesto, un índice y un informe anual, IDEA Internacional, en América Latina es fundamental leer a IDEA Internacional, Variety Democracy es otra organización, de Suecia y Open Society, todos ellos ofrecen información, que todos hablan de un poco algunas cosas que son lugares comunes, en todos ellos aparecen muchas de las cosas que voy a decir aquí. Bueno, un lugar común, pero que no podemos obviarlo, es que estamos en un momento que no es igual que los momentos anteriores. Hubo otros momentos que fueron diferentes, pero también fueron graves, pero en este momento tenemos desafíos que son como todos los desafíos a la vez. Un desafío geoestratégico, que en América Latina también, si ya tiene problemas, le hace decir, bueno, ¿dónde estoy?
y vemos que hay países que se sitúan con Rusia y tienen que ver con los que menos democráticos son, o países que sí o no, porque depende. Entonces, tenemos una situación en la que, bueno, pues vamos viendo que la geoestrategia está variando. Dentro de ese cambio geoestratégico hay algo que también, a lo que me voy a referir, que también hay una pérdida de autoridad de lo que significa Occidente o el pensamiento occidental. No el capitalismo, porque todo el mundo ha asumido el capitalismo. Yo diría ya el neoliberalismo como mantra, pero el pensamiento occidental, es eso de que hay una división de poderes y que hay que respetar, pues también está en cuestión, porque hay algunos que dicen, a mí, ¿por qué me va a decir un juez lo que tengo que hacer cuando yo voy al Parlamento y apruebo una ley y esa es la ley que yo quiero aprobar, y aunque el Tribunal Constitucional me diga otra cosa, se tiene que someter al poder soberano que soy yo? Y además la soberanía no se entiende en muchos países o por muchos gobernantes o líderes, no solamente se entiende como la soberanía del pueblo, sino la soberanía respecto al exterior, ¿no? En esa discusión de la autoridad de lo que ha supuesto, ¿no?, Occidente, que realmente, pues bueno, pues, entonces hay una transición cultural, la digital, que yo creo que está abierta a mucha, todavía necesita mucho debate, la inteligencia artificial, la tecnología y lo que es digital, yo no creo que sea neutro, creo que está hecha por humanos y tiene muchos sesgos, y además acarrea muchas brechas. Si ya hay brechas sociales y económicas, lo digital y lo medioambiental está implicando muchas más brechas, ¿no?, dependiendo del territorio donde estamos y del acceso que tenemos a estos bienes, ¿no?, como es lo tecnológico. Y también hay una brecha, bueno, que voy a ir comentando esto para no hacer de ello un tema, pero respecto a lo que ha supuesto desde los años 70 y desde los 90, la feminización del mercado laboral y la entrada de las mujeres desde los 90 en América Latina en la política. Porque hasta entonces, en América Latina y en el resto del mundo, las mujeres tampoco estábamos en ninguno de los dos. Entonces, esto también es un cambio que impacta en todos los demás desafíos, porque impacta y muchas veces queda fuera del análisis de todos los que os he dicho. Muchas veces se hace un análisis de repente específico y las mujeres, pero es que es transversal, y no pensarlo y no verlo como algo transversal creo que también es parte del error, ¿no?, pero bueno, lo que yo coincido con algún otro es que no hay una respuesta única, y no creo que haya una respuesta única a lo que está pasando en América Latina o en el mundo respecto a la democracia y al sentir, ¿no? Pero sí creo, como decía Vallespín anteayer, que es crucial entenderlo para poder acometer los cambios. ¿Venimos de dónde? Venimos de una tercera ola democrática que empieza justo en unos días. Portugal celebra, ¿no?, la Revolución de los Claveles. Unos meses después, en España muere el dictador y se inicia un proceso de transición. Y en muchos países en el mundo, en particular en América Latina, se llega a esta tercera ola democratizadora. Si algo caracteriza a esa ola es la ilusión de la gente y de la ciudadanía, ¿no?, lo institucional, las empresas, la ciudadanía, por ese nuevo régimen aspiracional democrático que nos va a traer pues muchísimas cosas, bienestar, libertades, ¿no? Una ilusión que estaba en los años 70, en los 80, bueno, algunos latinoamericanos, como sabemos, tuvieron golpes en los 70, pero ahí empieza esa ola democratizadora que engancha, además es parte de una ola que arrastra a la propia URSS y que lleva al fin del muro, ¿no?, la caída del muro, el fin del bipolarismo o la bipolaridad, y que nos lleva a unos años 90, que yo suelo llamar la década prodigiosa del derecho internacional, porque, bueno, pues cualquiera que hayáis vivido en términos de derechos lo que significó desde la gran conferencia de Río en el 92, la de derechos humanos en el 93, la de población, la de mujeres en el 95, la creación de la Corte Penal Internacional, nada de lo que se hizo en los años 90, que es la primera vez en la que hay un mundo global. La globalización, no solo económica, sino desde el punto de vista de lo normativo, somos una sociedad que por fin funciona adoptando normas no en dos bloques, sino en uno,
pues, ¿no?, que es el mundo, que nos damos cuenta que el mundo somos todos, adopta todas estas normas. Todo eso hoy sería imposible de adoptar. Entonces, una década bastante singular e inédita, que es la de los años 90. Y en ese proceso también está, ¿no?, los mercados abiertos, más democracia, sistemas liberales, sistemas de libertades fundamentales, y también ese pensamiento, que es ese triple efecto que se esperaba de la democracia también con el capitalismo, que es que finalmente todo eso además va a beneficiar a otras capas sociales cada vez más, que en principio son más vulnerables, por los efectos, ¿no?, de todos que tiene ese doble desarrollo económico con sistema capitalista y con democracia y sistema de libertades. Pero bueno, esta discusión de democracia y desarrollo económico pues está hoy en día en algunos lugares, hay un pensamiento que lo discute, ¿no? En este contexto hay que recordar que en América Latina se impone el consenso de Washington. No quiero entrar en esto, y muchos sabréis mucho más como economistas, pero sí que es importante recordar y contextualizar cómo en los años 90 este pensamiento de los organismos, ¿no?, de Washington, de los financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, etc., pues imponen un pensamiento y una doctrina, digamos, de reducción del papel del Estado en un contexto latinoamericano que tiene un impacto que yo creo que llega hasta nuestros días, que es que se realizan cambios que pudieran ser positivos y necesarios, pero se realizan en un contexto que es el de problemas estructurales previos que ese reduccionismo del Estado no resuelve, con una falta de capital humano que seguimos teniendo hoy en día de nivel medio y alto, y falta de productividad, que es algo que persiste en América Latina. Entonces, realmente la idea del pacto social no ha calado, la de que todos estemos de acuerdo con ese contrato social, ¿no? No es el cuestionamiento de la democracia que estábamos diciendo, que os decía, que está hoy en día, ¿no?, por las encuestas que vemos y lo que se percibe por la sociedad, no es algo nuevo. También en los años 70 había, digamos, la comisión tripartita también decía que había dos tendencias que podían llevar hacia ahí, ¿no?, que era, por un lado, el individualismo, podía llevar a las virtudes del individualismo, podían llevar a una ilegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en los liderazgos. Bueno, esto es algo que está hoy en día, sobre todo por la población joven, que ha perdido, los líderes han perdido credibilidad de cara a la población joven, y luego una fragmentación de intereses debido al pluralismo político. Pero claro, ¿qué es una democracia si no hay pluralismo político? Pero eso como dato, ¿no?, que no es algo de hoy. Quiero decir que es un debate que se arrastra y que en otros países ha estado más presente, ¿no? Esa ilusión por la democracia no la tenían igual los países nórdicos en los años 80 que la que teníamos nosotros, por ejemplo, los países latinoamericanos, que queríamos ser democracias. Entonces, bueno, el hilo conductor es un poco ese desencanto en algunos elementos. Lo que sí vemos en muchos informes es que hay un desencanto hacia la democracia, pero los indicadores que hay hoy en día son mejores que los que ha habido en muchos años. Incluso el índice de desarrollo humano habla de índices globales mejores que nunca. Claro, podemos decir, claro, esto es así, pero con una inequidad todavía social y económica en América Latina que es dramática. Insostenible, y con un incremento de inseguridad, migraciones, desigualdad, etcétera, ¿no?, lo cual da lugar a ese gran desencanto. Lo que hay es un desencanto grande por la democracia. Entonces, una de las preguntas que yo creo que hay que hacerse con este tema es ¿qué quiere decir estoy desencantado por la democracia en América Latina? Entonces, bueno, en el mundo, pero en América Latina en particular, ¿qué es democracia? Entonces, claro, cuando definimos democracia, por no entrar, porque podemos ir a todo tipo de literatura, pero hay una idea de máximos y otra de mínimos. La idea de la democracia de mínimos es que haya una alternancia en el poder, con elecciones.
cada 4 o 5 años y que haya capacidad de tener esa alternancia, ¿no? Capacidad real. De que, y, pero claro, con eso solo no nos vale. Y no nos vale el día de hoy donde queremos también respuestas automáticas y no esperar 4 años a que nos den la respuesta. Y por otro lado, la democracia definida desde un punto de vista de máximos es eso que llaman pues, un mecanismo para la convivencia, que es un ideal, ¿no? El mecanismo para la convivencia donde logramos esos diálogos de todo tipo y logramos llegar a pactos entre diferentes. Es la idea de John Rawls, del consenso entrecruzado entre personas diferentes, la tolerancia, etc. ¿Iba a decir algo sobre esto? Me lo he apuntado solo por acordarme. Ah, sí, quería comentaros sobre esto, un poquito sobre la situación concreta de América Latina también en estos momentos. ¿Cómo se definen los distintos informes, las democracias actuales en América Latina? Bueno, democracias de buena calidad son siempre definidas desde hace ya tiempo Uruguay y Costa Rica. De calidad media son Brasil, Argentina y Chile. Y a partir de ahí empiezan democracias en retroceso, democracias con gravísimos problemas y nula democracia en algunos de los países latinoamericanos. Se da en este año, que os he hablado que es este superciclo electoral, que dicen algunos autores, por la cantidad de procesos electorales que hay en América Latina, este año va a haber 6. Van a ser elecciones en 6 países, está Panamá, está Uruguay, ha sido Argentina, en muchos países va a haber elecciones este año. Y una característica de lo que está pasando en las elecciones desde el año 2021 puede ser por el efecto de la pandemia y cómo se ha gestionado. Os doy un dato dramático: en México murieron 800.000 personas en la pandemia. Lo que se está viendo es que en los procesos electorales que hay, hay un castigo al gobierno que está en general, y entonces hay una alternancia. También está pasando otra cosa, que es que en 12 de los 18 países latinoamericanos hay lo que se llama el sistema de balotaje. Los sistemas presidenciales hacen que cuando hay dos rondas, digamos, de elecciones. En la primera ronda, si no se alcanza, ninguno de los candidatos o candidatas alcanza un porcentaje muy elevado, entonces el primero y segundo más votados van al segundo balotaje. Lo que estamos viendo es que están ganando en la segunda vuelta los segundos. Pasó con Milei y pasó con Arévalo en Guatemala, está pasando con muchos. ¿Qué significa esto? Pues tiene un efecto que es que no es realmente el resultado deseado por la mayoría de la población, y luego que el presidente o la presidenta que surge de ese gobierno tiene un grave problema de gobernabilidad porque en el Congreso tiene oposición. Y luego también puede tener oposición en el territorio, ¿no? Que es algo que también le pasa a Milei. En los estados argentinos no está el gobierno de Milei. Entonces, a la hora de gobernar, eso es francamente muy difícil. Es lo que le está pasando, por ejemplo, a las promesas que ha hecho Milei, que tienen grave dificultad para poder ejecutarse, y bueno, está sucediendo en otros gobiernos, ¿no? Bien, entonces, como datos del Latinobarómetro, que también ilustran un poco ese desencanto, están estos, por ejemplo. El 48% apoya la democracia. Fijaros que en 2010 ese porcentaje llegaba al 63%. La preferencia por el autoritarismo, así planteada, el Latinobarómetro de verdad es un instrumento fundamental para todos los que nos dedicamos a estos temas, porque nos da realmente pistas. Pues preferencia para el autoritarismo sube del 13 al 17% y en México al 33%. Pero no discuten la democracia, es una democracia autoritaria, ¿no? Esa es la paradoja que decíamos antes. La imagen de los partidos, pues ante la pregunta, ¿no puede haber democracia sin partidos? ¿Qué piensa? Pues baja del 58 al 44%, que también luego lo voy a comentar.
Los jóvenes, es lo más preocupante, es que, bueno, de 16 a 25 años, pues realmente solo el 43% apoyaría la democracia. Pero luego veremos, que yo discuto qué significa que los jóvenes no apoyen la democracia, así planteada, ¿no? Bueno, la cuestión es que ha surgido este concepto que se maneja constantemente, que es el de malestar o recesión democrática, que es el que estamos viendo. Y todo esto en un contexto en el que, salvo excepciones, es verdad que una democracia de mínimos, como la que he dicho antes, tiene una alta calificación desde el punto de vista de que hay un sistema electoral, con tribunales electorales, con observadores electorales, libertades civiles, pero es la peor en términos de cultura política, que es, como luego voy a decir, el comportamiento ciudadano ante el Estado de Derecho y ante la participación en democracia. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Yo decía aquí, todos son concluyentes en ese malestar, pero yo creo que lo que falta es realmente profundizar en por qué hay ese malestar. Porque es verdad que en los años 90, como estaba contando, en pleno proceso de consenso de Washington y de reducción del Estado, los datos económicos también eran negativos. En Chile había crecimiento, no discuto el crecimiento económico en términos globales, pero la inequidad social y económica era también muy dramática. Y sin embargo, había una aspiración a vivir en democracia, que es lo que ahora en las encuestas se está discutiendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos cuatro males. ¿Cómo está pasando? Yo quiero traer una aproximación un poco diferente, porque ante el debate de cómo están los riesgos de la democracia podemos hablar desde muchos puntos de vista, pero me parece interesante hablarlo desde las emociones. En vez de hablar desde el punto de vista de la institucionalidad, pues ¿no? Están cambiando los gobiernos, tal. Me parece interesante pues poder hablar desde el punto de vista de las emociones para que podamos profundizar. Porque todas estas emociones, como el enojo, la ira, el resentimiento, la apatía, emergen y dan como resultado unos gobiernos u otros, ¿no? Y es importante. Bueno, hay esta cuestión de por qué es importante, decía Marta Nussbaum, ¿no? El amor en la justicia. Y ella habla de que es importante tener en la democracia unos compromisos fuertes con capacidad de sacrificio para acometer cambios y transformaciones importantes, como es asumimos la necesidad de la redistribución. Entonces asumo pagar impuestos, porque me creo que esto es mejor para mí y para toda mi sociedad. O asumo que con esos impuestos haya ayuda a los emigrantes que están pasando, ¿no?, en tantos países latinoamericanos. O asumo la cooperación exterior o el cambio climático. Y luego también tiene que haber el otro, que es cultivar esas emociones públicas a través de la educación en valores. Bueno, pues yo creo que aquí es donde estamos fallando. ¿Cuáles son esos cuatro emociones o malestares? Voy a intentar ir rápido. Bueno, el primero es la polarización política. Polarización política, sabemos lo que significa, realmente visión rupturista, hablar en términos de o amigo o rival, o estás conmigo o estás contra mí, y esto lleva a una fractura emocional en las personas, que está muy profundizada en muchos países latinoamericanos. Podemos pensar también en Europa, pero bueno, en América Latina muy fragmentada. Esto significa que en función del medio de comunicación y de la red social y de las personas que te siguen o tú sigues, tú estás en una visión de lo que está pasando en el mundo y no te acercas para nada a la visión contraria, que además es contraria y contradictoria, y es tu enemiga. Entonces hay una fractura también entre personas, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento antigénero, que ha surgido ya hace más de 10 años, pues es muy grave, porque claro, ante los avances del movimiento feminista tan necesario en una región con una cultura machista tan asentada como es América Latina, se han hecho avances importantes en términos legislativos, pero muy importantes, muy muy importantes, en términos de paridad en la presencia de las mujeres en la política, más importantes diría yo en términos legislativos que incluso aquí en Europa. España sí que se ha avanzado mucho, pero en otros no tanto. Y sin embargo ha surgido un movimiento antigénero, ¿no?, que es el movimiento que se opone a muchas de las
digamos, de los fundamentos de lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres y la dignidad de las mujeres y que quieren. Entonces, pero de una manera que realmente es muy violenta, ¿no? Y es ahí a donde voy, que se produce una fractura social muy, muy violenta. ¿Cuál es el sentimiento que surge, que yo destacaría de la polarización? El odio. Entonces, ya tenemos una de las emociones que surgen en América Latina, el odio. La segunda, ante la desigualdad social y económica, pues un problema endémico, en términos de riqueza, el 10% más rico acumula el 77% y el 50% más pobre el 1%. ¿Cuál es el sentimiento que surge de esa situación? Pues cuando alcanzar bienes públicos esenciales como la movilidad en el transporte, poder llegar. Hay brechas a partir de ahí que son de campo-ciudad. Hoy en día hay ciudades, macrociudades en América Latina, donde llegar a trabajar son 2 horas de ida y 2 de vuelta. Entonces, en ese contexto, donde encima puede haber paros, donde encima hay violencia, que luego lo vamos a ver, lo que surge es, bueno, una incapacidad de acceder a los servicios que me van a permitir incluso lo mínimo, trabajar, llegar a mi ocio, a mi trabajo, a lo que sea. La salud es igual, la salud privada se ha convertido en un bien que todos quieren acceder, ¿no? Entonces hay una disputa absoluta y una aspiración a elementos que son, que aquí por ejemplo los tenemos como asumidos, porque son públicos, la educación pública, la salud, la sanidad pública, allí no. Entonces, ¿qué sentimiento surge? Pues el resentimiento absoluto, porque no solamente estoy excluido, sino que encima es que me están tomando el pelo, porque fiscalmente las grandes fortunas se exhiben, ¿no? Pueden no pagar impuestos, o hay una exención posterior, etcétera, y no hay un sentimiento de que haya vocación o voluntad de querer incluirlos. Hay un gran sentimiento de resentimiento, ¿no? Y por parte de los jóvenes, pues los jóvenes en muchos países acaban en la informalidad laboral. La informalidad es muy alta en América Latina. Una opción fácil es mi vecino, mi primo, se ha comprado un cochazo, ¿no? En muchos países, en El Salvador, Honduras, todos estos. Y yo estoy aquí sin hacer nada, pues me meto en el narco, porque me va a ofrecer una solución, también porque el Estado no está presente en muchos territorios. Y otra solución es la emigración, que es un problema gravísimo en estos momentos, ¿no? La inseguridad es la tercera emoción. Bueno, la ausencia del Estado en territorios hoy en muchos países es dramática, ¿no? Estaba hace 2 días en un seminario, en una conferencia sobre México, hablaban precisamente del problema que tiene México, ¿no? con este tema. En particular, muchos países también están viendo la entrada, o ya, vamos, ya está muy entrada del narco en instituciones, en el territorio, y cuando el Estado no está presente en un desarrollo social y tampoco en el control del territorio y de la seguridad legítima que tiene que tener, pues entran otros actores como estos, que tiene efectos gravísimos, ¿no? en todo el sistema democrático. ¿Qué sentimiento pues también creo que hay aquí? Pues un sentimiento también de miedo, el sentimiento de miedo. Y una sociedad que tiene resentimiento por desigualdad social y económica, la frustración que hemos dicho y miedo, pues realmente no ve el futuro muy, muy claro, ¿no? Y la tercera es la desafección, que es consecuencia, ¿no?, de lo anterior. ¿Qué significa la desafección? Pues hay unos niveles de abstencionismo muy grandes. Yo fui observadora electoral con la Organización de Estados Americanos en Colombia en el 2022 y la verdad que no era consciente de la dificultad que tienen muchísimas personas para ir a votar. La gente rural en algunos territorios tiene que hacer 70 kilómetros para ir a un colegio electoral, o 50 o 30, lo cual, con la falta de transporte público, con la falta de políticas de cuidado, con la falta de incentivos, etcétera, hace que mucha gente, pues, no vaya a votar, ¿no?
Y bueno, es un gran problema la apatía de la sociedad hacia la democracia y hacia el sistema, sobre todo los jóvenes, y ese es un problema. También porque no ven en las estructuras de mediación, sindicatos y partidos y movimientos políticos, no tienen credibilidad para ellos y tampoco les atrae lo que están proponiendo en términos ideológicos, porque la gente joven ya no se mueve en términos ideológicos, sino de temas concretos, la identidad, temas del feminismo, la ecología, otros asuntos, ¿no? Muy puntuales. Entonces, bueno, en general, este es uno de los grandes problemas. En términos globales, esto, porque claro, no sucede solo en América Latina, todo esto en un contexto en el cual estamos con lo que algunos llaman el aceleracionismo, que es el ritmo acelerado, lo quiero ya y ahora, esto nos pasa a todos, con lo digital. Si no te baja o no te descarga un fichero, ya, pues eso está en todos los niveles de la sociedad. Entonces, ese hace luego la fatiga, en concreto en las mujeres es un problema grave, porque las mujeres trabajan y siguen cuidando, el auge de narrativas distópicas que está surgiendo, la sensación de soledad, problemas mentales muy graves en América Latina, extrapolables a todo el mundo y aquí, pero en América Latina muy, muy graves y, bueno, pues realmente soluciones muy nihilistas. Bueno, rápidamente así, causas, razones. Las causas así tradicionales que siempre se han estudiado han apuntado al tema de los líderes políticos y ha habido una gran apuesta por la cooperación internacional en formación de líderes. Todavía hay. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vemos también líderes personalistas, ¿no? Líderes personalistas que por la mañana llegan a un medio de comunicación y dicen cuál es la agenda política del día. Y esa es, y líderes personalistas a través de distintos instrumentos, ¿no? Hay un hastío de la gente, por todo lo que hemos comentado, y luego esta idea que ya he pasado sobre ella, de la soberanía la tiene el pueblo, entonces la gente quiere, ¿no? Pero también hay líderes que están proponiendo esta soberanía respecto al exterior, y por eso esos ataques al colonialismo, la culpa la tiene, ¿no? El colonialismo 400, 500 años atrás, todo esto viene de ahí y no hay un enfrentamiento a las soluciones y propuestas que hay que hacer hoy ante ya factores que han surgido posteriormente. Pero otros factores que están ahí, pues por supuesto los factores económicos, el hecho de que no haya crecimiento, la productividad muy baja, la exclusión social, el tema de la debilidad de la ciudadanía, que voy a hablar, la corrupción, el caso Odebrecht, que os sonará de hace una década, fue realmente atómico, porque una cosa es saber que hay corrupción y otra cosa es ver realmente el nivel que había llegado la corrupción, ¿no? Entonces, creo que hizo mucho daño también para la confianza en las instituciones, en las empresas, que fue muy, muy, muy grave. La baja calidad educativa, la falta de competitividad y un dato que supe el otro día es el de, claro, la ineficiencia institucional, la ineficiencia gubernamental. Pero este dato es tremendo, es revelador, ¿no? Una cosa es, no, son gobiernos ineficaces, no, pero es que el BID decía que 220.000 dólares, de millones de dólares, que es el 4% del PIB, se pierde anualmente por esa ineficiencia. Es muchísimo dinero en un país que necesita grandes reformas, ¿no? Estructurales todavía. Entonces, bueno, volvemos a lo anterior. Claro, hay una formación de élites, una burocracia que tiene que ser continuada, que cambia con los gobiernos, y eso también creo que es bastante negativo para el sistema. Y en general esto lleva a un desencanto cultural bastante, bastante grande, que nos lleva a la idea de que, bueno, pues realmente el capital social, entendido como el comportamiento de la sociedad para creer y exigir, pero también creer y ser respetuoso con el Estado de Derecho, pues está en cuestión. Y hablamos de, algunos autores hablan de ciudadanía de baja intensidad, debilitada por distintas razones que he mencionado, pero también por esa ausencia del Estado e incapacidad del Estado para acometer las reformas y las transformaciones. Y eso lleva a lo que algunos llaman democracia delegada, que es, de nuevo, la figura de El Salvador,
de patrias o mesiánico que va a venir realmente a darnos la pócima secreta que nos va a sacar de este estado catatónico de que llevamos 30 años con crisis una detrás de otra, inflaciones, etc., ¿no? Bueno, entonces, esto ha llevado a esta frase de Moisés Naim me parece que ilustra bastante el comentario respecto a que tampoco estamos en una situación distinta a la que llevamos estando desde hace unos años. Moisés Naim decía en uno de sus artículos hace unos años, que me parece ilustrativa, que bueno, un año más, ¿cuál es la situación? Pues América Latina tuvo otro año normal, pobreza, inestabilidad política, lo normal. Lo normal es que haya, pero claro, esto no es verdad en el sentido de que todo no es así. Hay que entender que América Latina no es una idea, no es homogénea, sino todo lo contrario, muy heterogénea, ¿no? Los países son muy diferentes. Entonces, todo lo que digo siempre entendido pues también desde la perspectiva de que estoy haciendo un comentario general. Hay países, por supuesto, que han tenido crecimiento, que están más desencantados, otros menos, estoy haciendo un análisis más general. Y luego, todo esto también en un contexto en el que hay un cambio de paradigma del que parece que América Latina no ha entendido, que es el de la innovación, investigación aplicada a la economía real, todo el tema de la inteligencia artificial, que en América Latina con las brechas digitales es algo que es necesario, imprescindible que entre y que entienda cómo se va a desarrollar, cómo va a impactar, qué límites hay que ponerle, etc. Está muy retrasada en ese sentido, pero también dentro de la discusión de un nuevo paradigma del que hablaban el otro día, que me parece interesante traerlo aquí, que cada vez está más extendido en el pensamiento, que es cuidado, porque también hablábamos de desarrollo sostenible, pero es que el desarrollo sostenible, con el cambio climático lo vemos claramente, pero con más elementos, es que no hay por qué estar defendiendo un desarrollo económico año tras año. Igual no hay que desarrollarse tanto económicamente, no hay que crecer en el sentido del crecimiento económico. Igual no hay que crecer. Lo que tenemos que es seguir manteniendo, ¿no?, los bienes públicos prioritarios, más importantes, la redistribución para que no haya inseguridad, etc. Pero hay una discusión sobre este concepto, ¿no?, del crecimiento económico. Por lo menos como se ha entendido hasta ahora, porque no es infinito el mundo, digamos, que se acaban, digamos, los recursos, ¿no? Entonces eso está en discusión. En ese contexto, en América Latina, pues mucho más grave, porque cuando le dices a gente que no tiene ni el agua, ni la sanidad, ni una vivienda digna, que encima no puede crecer, pues no va a estar conforme, por supuesto, no lo estaríamos nadie. Y bueno, pero la realidad es que ciertamente la democracia es un prerequisito, pero ese frigorífico que hay que tener, como decía Alain Touraine, luego hay que llenarlo. O sea, yo necesito el frigorífico, pero luego tiene que tener, ¿no?, lo que tiene que tener, un contenido. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues por supuesto instituciones fuertes, con una burocracia, un funcionariado sólido, solvente, políticas públicas solventes, recursos, fiscalidad. Y necesitamos respeto a la ley y un Estado de Derecho que realmente funcione. Eso me lleva a una de las grandes propuestas, que es la de la pedagogía en valores democráticos, que es la que está faltando, ¿no? ¿Cuáles serían dos así apuntes de errores de las democracias actuales en América Latina? Unas expectativas desorbitadas en términos de bienestar. Una cosa son los sistemas de libertades, o sea, pero ¿por qué? Desde mi punto de vista tiene una razón, y es porque se ha puesto igual énfasis en los derechos civiles y políticos, en términos de libertad, pero el principio de igualdad se ha quedado más en lo formal y no en lo que significa la igualdad real y efectiva, la igualdad sustantiva que requiere de políticas públicas, redistributivas, con fiscalidad también redistributiva. Lo que es cierto es que hay un desencuentro endémico latinoamericano respecto al Estado de Derecho, porque cualquiera que vaya a ver la normativa adoptada en los países y respecto a la normativa internacional, han ratificado todos los convenios, se aprueban leyes, la institucionalidad también es muy avanzada, pero las normas no se respetan.
¿Y qué nos dicen las encuestas? Bueno, el 54% cree que la ley se usa para defender al que tiene poder. Pues si piensas eso, y el 48% aprueba que el funcionario se aproveche, pues, de su cargo, no pasa nada, siempre que sea para causas buenas. Claro, hay que ver cuáles son. Y el dato muy, muy negativo es el de México, el porcentaje no me acordaba, pero es el mayor, que en México realmente justifican donde más la evasión fiscal, ¿no? Y luego, pues de nuevo, junto a eso, en Latinoamérica, las dinámicas globales también son importantes tenerlas en cuenta. Hay una expectativa razonable y justificadísima a mejorar el nivel de vida, pero cada vez más con más tiempo de ocio, con mayor consumo, y llega un momento en el que eso entra en contradicción, por lo que decíamos antes, de los límites. Y luego estamos en nuevos tiempos, que creo que también para la democracia es un elemento fundamental. ¿Qué significan los nuevos tiempos? Significa que hay nuevas formas de mediación social y política con las redes sociales. Nosotros también estamos entrando ahí, ¿no? Desde los organismos de cooperación internacional, porque la forma de llegar a la gente es a través de las redes sociales. Son mensajes muy cortos, donde tenemos que trasladar por lo menos un tema o cambiar el enfoque de lo que se está discutiendo para que empiece la gente a pensar de otra manera, ¿no? Y algunos hablan, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, de desapoderamiento. En vez de empoderamiento, desapoderamiento. La gente siente que tiene menos control sobre el futuro, sus decisiones, la inseguridad, todos los sentimientos, emociones que he comentado antes, ¿no? La cosa es que está sobre todo cada vez más la población latinoamericana pensando en términos de lo que decía antes de la comisión tripartita, el individualismo, la virtud del individualismo, pero no está pensando en la acción colectiva. Por lo tanto, es que pienso en la democracia, que hay de lo mío, pero sin acción colectiva, sin bienes públicos comunes, como es el medio ambiente, o que realmente la inteligencia artificial no tenga sesgos porque nos va a afectar a todos y tenemos que controlar qué está haciendo, y tantas otras cosas que son bienes comunes, ¿no? La seguridad, etcétera, pues no hay democracia. Entonces, bueno, la consecuencia de esto, y ya voy casi acabando, son fenómenos, ¿no?, que surgen. Algunos inéditos, que es, bueno, pues en América Latina está habiendo un cambio de composición demográfica. Había una población joven, cada vez hay gente pues más mayor. Y hay países que se enfrentan a esto sin tener unas políticas de pensiones. Parte de la crisis del estallido social en Chile en 2019, que sabéis que fue por la subida del bono del metro, el billete del metro, subió. Y eso fue el detonante, ¿no? La punta del iceberg del estallido, que luego el gobierno se ha reconocido. Piñera no respondió inmediatamente, o respondió mal, luego sí respondió, pero ya era tarde, siguió el estallido, pero es que ya se fueron sumando estudiantes, se fueron sumando también los pensionistas. Uno de los grandes temas de Chile ha sido el sistema de pensiones privado. Y eso, claro, el cambio demográfico tiene un impacto enorme, ¿no?, en los recursos públicos y en las políticas que uno tiene que hacer. No solo de pensiones, sino también incluso de movilidad. En países donde la gente va en coche a los sitios. Todo eso hay que pensarlo, ¿no? Las formas de interacción, organización y participación ciudadana también han cambiado, ya lo he dicho. Y la democracia mediada por algoritmos. Esto está pasando en todas partes, ¿no? Algunos hablan de algoracracia, ¿no? Y todo esto en América Latina, en todo el mundo, pero en América Latina con unas dosis enormes, con impactos en elecciones e impactos en la interacción entre personas, de odio en redes y de todo el fenómeno de la desinformación y mala información, la llamada fake news y todo. Muy grave, por ejemplo, las mujeres han experimentado, como decía antes, gracias a las leyes de cuota y de paridad, un incremento, la presencia de las mujeres muy grande en los legislativos, en el ejecutivo también, a causa de lo anterior, pero sin embargo se ha incrementado enormemente el acoso y la violencia política hacia las mujeres, en redes y físicamente, pero en redes muy grande, lo cual hace que entra una mujer pero sale agotada y entra otra.
O sea, hay paridad, pero en un círculo de que el día que hay una, cuando, va a entrar otra, pero sale esa, ¿no? Entonces, cada 4 años cambian las mujeres que están en los puestos agotadas o amenazadas o porque dejan los puestos. Estamos, bueno, todavía en ese proceso de análisis. Y luego el riesgo, el fenómeno de riesgo es, pues esas soluciones rápidas, ¿no?, que vemos en algunos países donde ante la enorme inseguridad desde hace décadas se propone una respuesta basada únicamente en mano dura, en que la calle se ocupe por los militares y en detenciones arbitrarias, vulneraciones de derechos humanos y la población lo sigue respaldando. Entonces, bueno, ahí está esa paradoja que decía al principio. Sí democracia, pero estamos eligiendo gobernantes que están proponiendo soluciones autoritarias. Que en la medida en la que a tu hijo le detienen arbitrariamente te vas a preocupar, pero si no, por fin puedes salir a la calle, ¿no? Y esto es, no sé si habéis estado muchos en Centroamérica, pues realmente difícil pasear. En unos países más que en otros, pero en general... Entonces, bueno, urge transitar claramente hacia democracias de calidad, o sea, y eso significa hablar, romper la polarización, aceptar y reconocer al otro. Yo no creo que se pueda llegar a diagnósticos comunes, o sea, que podamos firmar todos el mismo diagnóstico en América Latina. Lo hemos visto, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile es muy interesante. El estallido social en 2019 lleva a que finalmente el gobierno de Piñera, de derechas, tiene que reconocer que es no el precio del billete de metro, sino todas estas otras cuestiones, la educación, las pensiones, todo el sistema, y se abre un proceso constituyente, ¿no? Como sabéis, en el primer proceso constituyente estuvo dominado por el sector radical de la izquierda, que se olvida completamente del centro y hace una propuesta totalmente fuera del consenso, y finalmente no es aprobado. Se inicia un segundo proceso constituyente en el año 2022, esta vez con algunos filtros, habiendo aprendido lo anterior, pero ya el gobierno de Boric está bajo en popularidad, y cuando uno de los mecanismos del proceso constituyente, había dos grandes órganos, la comisión experta, por expertos y expertas, y luego un consejo constitucional que era elegido por el Congreso. Y en ese Congreso eligen un consejo constitucional de casi extrema derecha, por el partido de Cast, que es pues bastante de extrema derecha. Y entonces hacen un nuevo proyecto de constitución que de nuevo se olvida del centro y que de nuevo no es aprobado. Entonces, quiere decir que no hay una búsqueda de ese consenso, se olvida, y esto está pasando en muchos países, sería también otra de las consecuencias. Los radicales de un lado y de otro se olvidan del centro, desaparece de hecho el centro político en muchos casos, y entonces no hay forma de lograr una armonía y una convivencia democrática. Entonces este es un grave, gravísimo problema. Bueno, ahí os mencionaba, Daniel Innerarity habla de esta postdemocracia, ¿no?, que sería ya para llevarlo a todos los países, no solo ahí. Bueno, pues con esto acabo simplemente dando unas pinceladitas así de tres ideas que, claro, es difícil acometer. Ante todo este desafío, pues una transformación. La OI es una organización que tiene oficinas en 19 países. En algunos tenemos muchas personas trabajando, 200, 100. En Madrid, que es la sede de la organización, somos casi 90 personas. Tiene pues cerca de 350 proyectos en marcha, convenios de todo tipo, pero realmente este proyecto en el que estoy yo tenemos pocos fondos. tenemos buenas ideas y sobre todo la capilaridad que tiene la organización en cada uno de los países, y eso significa no solamente que está ahí, sino que tiene años de trabajo. Vamos a cumplir 75 años este año. Yo soy nueva, como os he dicho, llevo año y medio, pero 75 años la organización, así que no es menor, no es cualquier. Y esa capilaridad para mí es importante porque tiene acuerdos con sociedad civil, con ministerios, con administración, con niveles territoriales, ¿no?, descentralizados,
con el sector privado también, con la academia, que también es importante. Entonces, bueno, yo creo que hay fundamentos para poder hacer cosas, yo tengo bastante ilusión, y sobre todo, después de todo lo que os he dicho, yo no sería tan pesimista, porque creo, de las pocas cosas que hemos hecho en estos 2 años, que llevo yo, pues realmente hemos logrado algunos consensos, ¿no? Que son interesantes. Bueno, esto por acabar de decir, me he adelantado, pero bueno, esto yo creo que es claro, ¿no? Que ya no estamos en una situación en la que hay disputa ideológica, sino que la gente se mueve por causas, como he dicho antes. Y entonces eso significa también que definir la democracia en términos de un sistema donde hay unas elecciones cada 4 o 5 años no nos da una definición muy precisa de la democracia, porque no nos vale y no les vale a los latinoamericanos que cada 4 o 5 años cambie el gobierno, porque están sucediendo cosas constantemente y tengo necesidad de actuar y puedo actuar a través de las redes sociales y hacer unas grandes movilizaciones, como hemos visto, vimos en la Revolución Árabe, vimos en el estallido social chileno. O sea, hay capacidad de movilización. Y en ese sentido yo creo que eso es positivo, porque la gente se sigue movilizando. Las mujeres en América Latina se han movilizado en torno al 8M o al mes contra la violencia de noviembre. Hay grandes movilizaciones en términos de derecho medioambiental. Claro, hace poco presentaba la Agencia Española de Cooperación su nuevo mecanismo de defensa de los defensores de derechos humanos. Y veíamos que en América Latina los defensores de los derechos humanos es el segundo eslabón al que atacan muchos de estos gobiernos autoritarios, ¿no? Primero, igual, lógicamente, pues ante la inseguridad, maras, narco, etc. Pero el segundo son los defensores. ¿Y cuáles son los defensores? Os doy el dato, que más están perseguidos. En primer lugar, los defensores de causas medioambientales, libertad de expresión y mujeres. Entonces, bueno, es un tema grave el de los defensores de derechos humanos, ¿no? En la democracia. Y bueno, las propuestas que hacemos, pues básicamente están en torno a temas de la educación, que es el tema de la OEI, como he dicho, es la Organización para la Educación, Cultura, Ciencia y Derechos Humanos, las competencias para el conocimiento para la economía real, y en lo que nosotros estamos es en la educación en valores. Y hace un mes, convocamos una red iberoamericana de derechos humanos, de educación en derechos humanos, y fue muy importante ver en el sector privado, en academia, varias agencias de la ONU, etcétera. Bueno, logramos una acogida muy muy buena. Lo que sí sabemos es, como decía Spin, ¿no?, en lo que os he mencionado, que hay que hacer algo ahora para prevenir lo que pueda pasar en 10 años. Pensar en herramientas, metodologías, pensar en la educación cívica se convierte en algo fundamental, que no es ya la política suave, ¿no?, la soft policy que pensábamos antes, sino que empieza a ser un elemento transversal, fundamental, imprescindible para poder hacer cambios. Y en ese sentido también estamos trabajando en esa idea de los consensos entre cruzados, que es la promover diálogos para la convivencia. Y estamos ya trabajando en diálogos intersectoriales, paritarios y también intergeneracionales, porque hay una gran dificultad para que la gente joven entienda y reconozca las necesidades de la gente no tan joven, y al revés, ¿no?, y viceversa. Entonces, ese diálogo entre generaciones más adultas, más senior, con experiencia, con la gente joven es muy importante, porque, por ejemplo, lo hemos visto en Chile también, la gente con el proceso constitucional, la gente no se ha movido por defender la democracia que supuso en los años 80 votar contra el gobierno de Pinochet. Esa idea de memoria ya no es lo que les mueve o conmueve. Ellos quieren lo que decía antes, yo quiero que me resuelvan ya ahora también problemas que tengo. Y cómo accedo al empleo, un empleo de calidad, vivienda, etc., ¿no? Y bueno, pues lógicamente uno de los grandes desafíos son las políticas para acabar con la inequidad social económica, que exigen una política fiscal redistributiva. Y el concepto de democracia paritaria, que es realmente incorporar en todo lo que hacemos, pues, la dimensión de cómo afecta, impacta y cómo podemos empezar a
acabar con las brechas que existen hacia las niñas y mujeres es fundamental en términos de pensiones, en términos de también fiscalidad, presupuesto con perspectiva de género, normativa, instituciones, etcétera, políticas públicas, es fundamental acabar con las violencias. El feminicidio es una de las grandes lacras de América Latina, pero bastante oculto o invisible. Y luego, bueno, pues por último, generar la idea de lo que todo el rato, a lo largo de lo que se ha explicado, está ausente, ¿no? Ante el individualismo, la atomización, la fractura, que se llama la quiebra, ¿no? En Argentina, ante la polarización, el yo y el nosotros, empezar a pensar, el yo y el otro, quiero decir, como rivales, empezar a pensar en el bien común, en el nosotros, que es la única manera de pensar en términos colectivos. Y todo esto en América Latina se produce en un contexto en el cual todos los procesos de integración han fracasado, y los que eran líderes, por ejemplo Venezuela con Chávez, que bueno, lideraba un cierto dinamismo, todavía aspiración a un proceso de integración, pues no, su sucesor Maduro no lo está haciendo en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Es una fuerza que no está ayudando tampoco para la integración latinoamericana, no solo aparte de muchos factores, el tema inmigración, económico, político, sus alianzas también con Rusia, con etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de integración regional ahora mismo está en stand-by o peor, y eso tampoco ayuda. Y lo que creemos que hay que hacer es volcar la discusión hacia lo que importa, hacia las cosas que le importan a la gente, y recuperar la confianza en el sistema. Les voy a poner un vídeo de un minuto. No sé si... ¿cuál? Y con esto acabo. Nada, solo para mostrar, esto sale la semana que viene, así que es una primicia. Nada, es una cosita, pero... Mi hermano mayor lleva tiempo buscando una oportunidad laboral. Se quedó sin trabajo hace un par de años y no encontrar nada le está afectando mucho en su autoestima. Mi mujer lleva varios años sin tener un salario digno. Con jornadas laborales de muchas horas que no le permiten tener vida más allá del trabajo, no vemos posible tener hijos en estas condiciones. Mi amiga Valentina se ha quedado embarazada con 16. Ha tenido que dejar los estudios para ponerse a trabajar porque tiene que mantener a su futuro bebé ella sola. Mi primo Luis hace unos años estaba muy comprometido, pero con el tiempo ha dejado de creer que se puedan cambiar las cosas. Con este final, pues esto es un poco la campaña que queremos, que estamos sacando la semana que viene, para que pueda ir, no solo, o sea, con esto no va a pasar nada, pero queremos generar procesos de discusión en colegios, en distintos ámbitos, ¿no? En fin, estamos en muchas cosas, pero esto era para enseñaros un poquito, porque lo que dicen son problemas muy reales de la gente. El embarazo adolescente, no con 16, con 13 años, es un problema muy grave en Centroamérica y en más países. Y bueno, ahora mismo hay problemas de salud gravísimos, el COVID fue tremendo, pero ahora está el dengue. El dengue está matando a miles de personas, el dengue, hoy en día en América Latina, estaba bastante superado, ¿no? Entonces, bueno, lo que importa realmente es esto, y la idea es generar una esperanza de que hay que pelear, de que la democracia importa, porque estas decisiones las toman aquellos a los que se eligen. Entonces, bueno, sin más, bueno, seguimos. Es que Ricasco, muchas gracias, Irune. Bueno, ya hemos visto que la democracia es una asignatura abierta, pendiente, y no solo en América Latina, sino en todas partes. Entonces, habrá que seguir profundizando en ella. Bueno, pues muy agradecidos por tu charla, y simplemente comentaros a todos, sobre todo además a los que ahora nos decís, porque no os quedéis a comer,
La próxima conferencia que tenemos prevista es el 10 de mayo. Va a ser con José Mari Zabala, el empresario, que nos va a hablar de innovación y de proyectos de futuro en las sociedades, ¿no? Transformando sociedades hacia el futuro. Entonces creo que va a ser también una charla en otro ámbito, evidentemente distinto, pero también muy interesante. Venga, pues muchas gracias a todos y ahora a los demás buen provecho en el equipo. Venga, gracias.